día ha llegado a su fin. Esto lo sabemos porque la tienda cerró hace 20 minutos y el transporte público está a punto de cerrar y no vamos a poder llegar a nuestras casas. Así que si usted sigue aquí, le suplicamos que se vaya a su casa. Sé más amable. Le suplicamos amablemente que se vaya a su casa. ¡Ya! Beso. Entonces, este es más barato. Pero este es más bonito. Tan bonito como puede ser un destapacaño, señor. La cosa es que este tendría que guardarlo, pero este podría estar a la vista por si hay visitas. Es un gran dilema. ¿Sabe qué? Si no le convence ninguno de los dos, puede checar nuestro catálogo en línea. Tenemos más modelos ahí. Tómame una foto con cada uno. Veo con cuál me veo mejor. ¿De verdad? Tengo un examen mañana. La monografía. No me gusta mucho que estés en la universidad a estas alturas de la vida. Universidad en línea. Y mi examen es a primera hora y este tipo no se va. Todavía tengo que llegar a estudiar. A ver, ahora sí, con los dos. Ay, necesito que se vaya ya. Voy a divertirte mi presentación graduación de la escuela. ¿Puedes bailar así? Pues no muy bien, pero mis amigas modificaron la coreografía para que yo pudiera bailar. Además, estoy ahí para avisarles si llegan sus dos novios al mismo tiempo, así como le pasó a mi amiga Michelle. Ay, creo que hace calor aquí, ¿no? Y yo también tengo lugares a los cuales ir, ¿Qué no me van a preguntar mis planes? Sí, Juan, cuéntanos, por favor. Bueno, pues tengo una cita de dater con una amiga llamada... ¡Ah! Tengo que aprenderme el nombre antes de la cita. ¿Por qué no ves el nombre en la aplicación y ya? No, eso sería hacer trampa y estoy ejercitando la memoria. Pero es que tiene un nombre muy complicado. Zelda, Zonaida, Celia... No importa. Le voy a decir chique como a todas. ¿Y si siento que se me rompe la fuente? No creo que eso me ayude a recordar el nombre. No, ¿para qué se vaya? Ah, entonces, el tapete de mi baño es verde, entonces, ¿qué queremos? ¿Que combine o que contraste? Que combine. Que contraste. Que contraste. Señor, ya no entiendo nada, estoy muy cansado. ¿Sabes qué? Sí, finge lo de la fuente, gritas, te tiras al piso y tú, Juan, dices por el micrófono que todos los que no sean médicos se tienen que ir ya. Ok, de idea. Claro, totalmente. Perdón. Esta área está cerrada, hágase para allá para evitar accidentes, ¿sí? ¿Podría aprovechar y facturar compras hechas en otro día? Bueno, ya basta. ¿Qué, no lo quieren en su casa o qué? No. Oh, perfecto. ¡Cierren las puertas con llave! No. Un momento. Esperen un momento. Vengan esos aplausos que la noche apenas comienza. Bueno, buenas noches, ¿eh? Un segundo. Un último aviso. Tenemos dos buenas y una mala noticia. ¡Ay, no! La buena es que ya llegaron los nuevos carteles de la tienda con la nueva imagen. ¡Yay! La mala es que tenemos que colocarlos esta misma noche. No podemos abrir mañana sin la nueva imagen. ¿Sí? ¿Qué? La otra buena es... ¡Dinos que es broma! La otra buena es que... No, perdón, solo era una buena. Mire, la nueva imagen del... Ya está bien padre. Bueno, buenas noches, ya me voy. Que hoy es jueves de planchar ropa negra y me gusta ver mi novela mientras plancho. Ay, bendita tú, que te vas a vivir la vida. ¿Y esto? Pues nada, que nos cayó de sorpresa el trabajo de última hora y vamos a estar aquí unas horas más. Ay, qué bárbara, no, hombre. No, yo me quedo a ayudarte, René, ¿cómo crees? No te voy a dejar aquí sola, ¿eh? Mi jueves de planchar negros puede esperar. No, Lola, no. El banco cierra a la misma hora, como todos los días. Sí, los días feriados y Semana Santa, ¿no? No, tú no tienes a qué quedarte. Además, ¿qué va a hacer tu pobre madre si no llegas a tiempo? Te deberías quedar a ayudarnos, Dolores. No sé por qué siempre tienes una prisa de salir cuando acaba tu turno. Todavía ni son las 7 y estás del otro lado de la puerta. Diana, ¿qué? Déjala, su mamá está enferma. Bueno, pero tu mamá sabe que trabajas, ¿no? Por un día que llegues tarde no se va a morir. Si no has tirado la pata en estos meses. Diana. Tienes razón. Me quedo. Unas horas extras no me importan, ¿eh? Ya sé, güey. Pues la chamba, güey. Voy tarde, pero obvio voy a llegar. No me lo pido por nada del mundo, güey. ¡Ay, las amo, perros! Perrito, qué bueno que compré esta contestadora. Atención, pelotón. Rabito, Chito, Mapachín, Tolomeo, Juan Pistaches, Gala y Bombón. Mamita se tiene que quedar aquí a hacer turnos extra. Porque si no le entro al jale, pues ¿quién les compra las croquetas? Por favor, hagan pipí en el tapetito y racionen el agua como les enseñé. Y recuerden que... ¡Aú! ¡Los amo! ¿Todo bien?
rápido acabemos, más rápido nos vamos. Uy, ok. No sabía que llevabas tanta prisa. Claro, porque hay muchas cosas que no sabes de mí. Sí. ¿Y por qué tanta prisa? ¿Cómo que por qué? Pues sí, prisa de llegar a dónde o con quién. ¿Qué insinúa? Nada. Nada, solamente creo que tanta prisa significa que alguien te está esperando a la luz de las velas, con una copa de vino y una película que vas a dejar de ver a los 15 minutos. ¿Qué? ¿Yo? ¿Te imaginas yo en una cita? No, no es una cita. Ok. Y si fuera una cita, no tendría por qué darte explicaciones a ti. ¿Mm? Uy, perdón. No, es un examen. ¿Examen? ¿De qué? ¿De capacitación de la tienda o qué? ¿Qué? No. Estoy estudiando la carrera de Administración de Empresas en línea. ¡Guau! Wow. No sabía eso. Muy bien. Sí. Amelia, jefa, estudiante, empoderada, superándose. ¿Qué quieres decir con superándose? Ah, no. Bueno, que estudiar siempre es bueno, eso es lo que quería decir. Insinúas que podría estar mejor. A ver, ¿no sabes nada de mí, Jonás? Sí, tienes razón. Perdón. Y no puedes burlarte de que estudio y trabajo. O no todos podemos ser como tú, que estudiamos gracias a nuestras becotas, ¿eh? ¿En qué momento me burlé? No. ¿Sabes qué? Perdón por lo que dije. De hecho, no sé ni qué es lo que dije, pero vamos a echarle muchas ganas para que salga rápido y... No, tampoco estoy de humor para tu entusiasmo. Ok. Solamente no sé por qué te enojaste, pero... Y no se trata de echarle ganas. Se trata de hacer las cosas rápido y bien para que podamos salir y yo pueda estudiar para mi examen. Ok. Menos plática, más ¿va? Carteles. Okay. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Si te caes, yo te cacho. Es más, déjate venir. No, Diana, hoy no, te la dejo. Uy. Uy. Gracias por el paro, pandilla. Neta, gracias. Si ya traes el carrito, no lo necesitas. No, es para cargar allá adentro, hijo. Yo traigo un problema de espalda. Me duele, no puedo estar cargando. No seas ya exagerado, ya. Más a la derecha. ¿Ahí? Ya te pasaste a la izquierda. ¿Ahí? No tanto. ¡Ay, Gervasio! A mí dime en grados. Yo necesito un transportador, un lápiz y una navaja suiza. Además, son iguales. El letrero viejo y el nuevo son idénticos, ¿ves? Ah, te equivocas, mi querida Diana. Mira, el verde nuevo se llama verde llanura poblana. Nada que ver con el viejo verde que se llama verde nopal de Guerrero. Yo los veo igual. Pues fíjate que sí, se ven idénticos. Pero si cierras un ojo y con el otro haces disco, como que sí entras a la imagen, como estos cuadros de tercera dimensión. No sé de qué estás hablando. Listo. Ya quedaron los carteles nuevos desde aquí al área de la panadería. Solo falta el banco, esta zona y quedó. Amelia, qué impresionante. Sí, pero ya me tengo que ir porque tengo un examen mañana temprano. ¿Quién te viera en la universidad a estas alturas de tu vida? Es en línea, pero sí, puedes irte. Nosotros terminamos. Ok. No se asusten, no se asusten. A cierta hora de la noche se apagan las luces automáticamente y se bloquean las puertas. Es por el sistema de seguridad. ¿Cómo que se bloquean las puertas? Es por el sistema de seguridad. Nadie entra, nadie sale. Nadie. A ver... Venga, Yoshi. Ay, cabrón. Venga, Rafita, no te me quiebres, hijo. Pícale al dos. Espérate, que tengo que bajar esta. Órale, pícale al dos, mami. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? No pasó nada. Estos elevadores siempre tienen un botón de emergencia. Sí, pero el botón de emergencia de esta cosa nunca sirvió. ¿Cómo? Imposible abrir desde dentro, brother. Es por seguridad. ¿Seguridad de quién? O sea, para que nadie entre. ¿Quién va a tratar de meterse en un montacargas? Los que asaltan montacargas. Mantengamos la calma. Todos estaremos bien. Mientras el aire acondicionado siga funcionando, todos estaremos bien porque aquí hace un calor del demonio. ¿Kilos? Sí, tranquilos, ahorita entra a la planta. No hay planta en la bodega. ¿Cómo? No hay planta en la bodega, nos vamos a morir. ¿No nos vamos a morir? ¿Eh? ¿O sí? No, mantengamos la calma, todos tranquilos. Ay, me quiero morir todavía, quiero llegar a mayor de edad. Ya sé, ¿por qué no gritamos todos juntos para que nos escuchen y vengan por nosotros? Eso es una estupidez, nadie nos va a escuchar.
tranquilidad, nadie puede meterse. ¿Quién quiere meterse? Queremos salir. Bueno, bueno, estamos encerrados, pero hay un código que nos permite salir. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Yo voy por el código, ustedes terminen de colocar los letreros. Uh-huh. Y... ¿ya vieron qué extraña se ve la tienda sin luz? Es como un lugar que no reconozco. Sí, aprovechemos el tiempo, sigamos pegando letreros. Pueden pretender que es otra tienda, así, casi sin luz. Como yo hago con mi esposa Nazaret, apago la luz e imagino que es... Bueno, voy por el código. Ustedes aprovechen todo esto para conocerse mejor. Hablen, hablen entre ustedes, hablen, hablen. ¿Me acompañas, por favor, Diana? Bueno, yo creo que Gervasio tiene razón. Podemos aprovechar el tiempo, no ganamos nada quejándonos. A ver, llevo semanas trabajando aquí. No sé nada de ustedes, ¿eh? No sé dónde viven. ¿Qué piensan de trabajar aquí? No, gracias. ¿Alguna otra propuesta? Oye, no tiene que ser aburrido, puede ser entretenido. Ñoño. No es ñoño. Puede ser una dinámica, como de campamento. ¿Han hecho la de echarse para atrás y que alguien nos cache? Jonás, mejor vamos a hacer nuestro trabajo y ya no esperes que nos subamos todos a tu tren del entusiasmo, ¿eh? No hoy y no esta hora. Ok. Solo decía que hay dos maneras de hacer las cosas. De buenas o de malas. Y si me buscan, estaré haciendo las cosas como deben de ser. O sea, de buenas. Busca, busca mientras me comunico a las oficinas centrales. ¿Pero qué busco? Pues me mandaron la nueva clave de seguridad de la tienda, son 6 números. ¿Y cómo sé si los encontré? Pues porque dice nueva clave de seguridad de la tienda. A ver, eso es bastante absurdo, Gervasio. Cualquiera que la encuentre se podría meter. Deberías tener un código clave para guardar la clave. Entonces tendría que hacer un documento que diga clave de la clave. Lo que dices no tiene sentido. No, lo que tú dices no tiene sentido. Ya me contestaron. Bueno, bueno, sí. Sí, por supuesto. ¿Qué dijeron? Que cerraron a las 8. ¡No tengo! ¿La clave? No, el código de ética de los empleados. A ver. Aquí dice, ya no están prohibidas las relaciones entre empleados. Pero se sugiere amablemente que se eviten. Imbécil. Es lo que yo digo, ¿cómo que se sugiere amablemente? No. Ya sé dónde está la clave. La tengo guardada en mi coche. ¿Y por qué en tu coche? Pues porque la tienda se abre desde afuera, no desde adentro. Y yo llego en mi coche, desde afuera. ¿Desde dónde llego? Desde afuera. Y entonces, Diana no nos dijo nada. Pero ya sé dónde está la clave, en el coche. ¡Ay, Jesús, por ella! Ah, está en el coche. No, pero ya viene mi esposa principal para acá, Nazaret, con el repuesto de las llaves. Son como 3 transbordos, yo creo que en 50 minutos ya está aquí. Desde tu oficina se ve el estacionamiento. ¿Qué tal que ya está con otra? ¡Ah, no te creas! ¿Qué vacío, no se te ocurrió que viniera en un taxi? No, a esta hora saltan. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué hacemos? ¿Le mandamos un cerrajero? No, con que nos pase la clave de la guantera está muy bien. ¡Señora! Necesitamos un papel que está en la guantera de ese Datsun. ¡Estas son las llaves! ¡Lo necesitamos para salir de aquí! ¡Van! ¿Qué hace? Remedios, tu culpa. ¿Qué es mi culpa? Por tu culpa, mi mamá se va a morir sola en la casa. ¿Qué? ¿De qué hablas? Sí, que yo solo te iba a echar la mano unas horas y mírame, estoy aquí encerrada y mi mamá está sola en la casa. Justo eso va a pasar. El día que no llego a cuidarle, la noche seguro se muere. Ay, estás exagerando. No estoy exagerando. Si no se muere por la enfermedad, seguro se muere solo para hacerme sentir culpable. No la conoces, ¿eh? Es una santa, pero es tremenda. A ver, yo no te obligué a hacer nada, ¿eh? ¿Qué buscas? No sé, algo que me calme los nervios para cuando me llegue la noticia. Algo como un clonazepam. A ver, cállate, Lola. Cosas que usa la gente para calmarse mientras yo... ¡Cálmate! ¡Tanta presión!
Dios. A ver, Lola, cálmate. Yo no te voy a dar un clonazepam. Así se murió Michael Jackson. Que paz descanse. Perdón, amiga. Perdón. Pero es que no sabes lo que es vivir pensando que ese día puede ser el último. Con todo respeto, desde que te conozco estás despidiéndote de tu mamá y nada. Es que de verdad no sabes cómo es. No, lo suelta diario, viene con la amenaza de que se va. Ay, pero bueno, ya, ¿verdad? Por una noche no va a pasar nada. Ya, está bien. Está bien, le voy a hablar a mi hermano para que la cuide. Porque mira, yo siempre le llevo al doctor. Le pongo la misa en el Face. Si sabes que no me casé por cuidarla. Sí, me lo has contado algunas veces, diario. Bueno, pero esta noche Lola se libera. Vámonos. Mira, salud. Hoy en Supertitlán, la unión hace la fuerza. Conoceremos nuestros deseos más sublimes frente a esta fogata, que es un lindo calentador eléctrico con imágenes de fuego. Yo, con asco, jefe de la jungla, te pido a ti, Michelle, que nos cuentes tu deseo más grande. ¿Yo? ¿Por? Pues porque todos en conjunto te vamos a ayudar a que esto se vuelva a realidad. ¿Esto es queso parmesano? ¿Qué? Juan, ¿podrías no arruinar el momento, por favor? Ay, bueno, pues mi deseo más profundo es pues bailar con mis amigas en mi graduación. Ay, perdónenme, todo esto es mi culpa. No, de hecho es mi culpa. Miren, me emociona muchísimo ser mamá, de verdad que sí. Solo me hubiera gustado que fuera un poquito después, o por lo menos después de graduarme, o antes, como mi prima Maribel. Bueno, esta dinámica se trataba de conocernos más, no ponernos tristes, Michelle. Pues lo arruinaste, Jonás. Ok, nueva dinámica. ¡Para ya con el queso parmesano! Para arreglar el camino tenemos que reconocer dónde estuvo el error. Así que yo, Jonás, confieso que me arrepiento de... No, yo no me arrepiento de nada. Si acaso de no ser una mejor cazadora. Debo seguir a mi presa. Tomar lo que la naturaleza me pone enfrente. Yo me arrepiento de no haber apoyado a mi hermano cuando más lo necesitaba. Bueno, seguramente él ya te perdonó, Mateo. No lo creo. Lo atacó un quetzal cuando íbamos camino a la escuela. Yo no lo ayudé porque no quería llegar tarde y... Pero no pasó mucho. Aún ve bastante bien con el ojo que le queda. Ay, no es cierto, es broma. Los cristales no atacan. Con tu can. Devoran ojos. Ok. Gervasio, ¿vas? Pues yo no me arrepiento de nada. ¿Ni de cuando le diste las llaves de tu coche a una desconocida y se lo robó? No, cosa del pasado. La verdad es que el señor ha sido muy generoso conmigo, me lo ha dado todo. Yo comencé como un simple bolero del señor Encinas y miren dónde estoy ahora. En esta gran tienda, trabajando con todos ustedes, ¿cómo no voy a sentirme afortunado? ¿En serio no te arrepientes de nada? No. ¿De nada? ¿Todo aquí es perfecto? Sí, todo. ¿No cambiarías nada? ¿Nada? ¿Nada? ¿Nada, mona? Bueno, sí. Me siento muy culpable de no lograr que ustedes sean verdaderamente felices en esta tienda. El jefe. RB. No nos conoces realmente. Tendrías que bajarte al lodo para saber lo que nos hace feliz. ¿Por qué no empiezas tú con las confesiones? Así, si supiéramos algo de ti, te podríamos dar la lealtad que tanto buscas. Sí. Tienes toda la razón. Eso voy a hacer. ¿En serio? No en serio. Es más, comienzo ahora. Yo nunca he vivido una noche loca. Una noche de diversión y desenfreno. Lo que hacen todos ustedes en estos lugares de perversión que frecuentan. Estos que son como Sodoma y la otra. Perdón, no sé de qué lugares hablas. Bares. Nunca he tenido una noche loca en un bar. Bueno, esa suena a una gran dinámica de integración para después. Sí. Hoy en Supertitlán vamos a vivir lo que siempre habían querido. Felicitlán se escribe con FD.
fiesta! ¿Qué acaba de pasar? No tengo idea, pero vine con un carrito. No, Gervasio. Escape perfecto. Donde el tiempo es oro. Nueva temporada. Mañana a las 3 por Azteca 1. Mañana prepárate para sentir la adrenalina de jugar contra el tiempo. Escape perfecto. Nueva temporada. Inicia mañana a las 3 por Azteca 1. Participa para ganar un año de eventos gratis. Esta es la promo más Citibanamex. Ay, ¿qué tiene? No, pues ya te dije que no. Vas a ver qué tiene. ¿Y esto? ¿A poco tenemos lámparas bronceadoras? No, son las lámparas de emergencia. Bienvenidos a Sin Dolores by Lola. Ay... Bienvenidas. ¿Y esto tiene alcohol? Ay, poquitito. Tiene tantito licor de naranja, tantito licor de café, dos gotitas de ron y fabuloso. ¿Fabuloso? Sí, que me queda fabuloso. Ah, oigan, ¿y a quién se le ocurrió que esta era noche de spa? ¿Quién va a pagar por todo esto? Yo, para eso trabajo. Oye, ¿y tienen algo para los pies planos? Sí, aguas con sales y cuarzos de esquiaban. Y unas plantillas ya si necesitas hacer tierra. Tú también, Pascualina. Ay, Justi, relájate por una noche, no va a pasar nada. ¿Y la Lola responsable? Se fue. Checó su hora de salida y ahora está viendo la telenovela con su madre. Porque esta que ves frente a ti es una nueva mujer que no le teme a pasarla bien. Porque yo, Lola la nueva, te pido de favor, Justi, que te vayas por un jamoncito serrano, ¿no? Y un queso de puerco, ahí, al pasillo de Ocean. ¿Y un vinito? Sí. Sí, un vinito. Ya ves que aquí somos bien elegantes. Un vinito rosado, de favor. Ay, pues hubieran empezado por el vinito rosa. Cierra los ojitos. No, todavía no tengo señal. Alguien se va a dar cuenta de que estamos aquí, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que están arreglando la luz y ahorita vienen por nosotros, ¿verdad? No lo creo. Esto ya ha pasado antes. ¿Cómo? ¿En esta tienda? No en esta. Pero hay varias historias de empleados que se han quedado encerrados durante varios días y cuando los encontraron estaban en los puros huesos. De hecho, en este lugar existía una fábrica de ropa que se quemó con todos los empleados adentro. Sí, sí, a mí don Güero me contó que construyeron esta tienda sobre un templo pagano. ¿Qué es un templo pagano? Antes aquí había un estacionamiento. Yo pasé mil veces. ¿Y debajo del estacionamiento saben qué había? Los muertos de la fábrica. Ay, no, mamá. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros. ¿Estás rezando? No podemos recibir estaciones. Yo nunca he nadado desnuda. No, ¿eso qué es? Tan ñoñísimas esas preguntas. Tienen que ser cosas que realmente nos apenen, como yo nunca he comido carne humana. ¿Te cae? No, obvio no. Ay, tomé porque tenía sed. Ay, no puedo creer que esté haciendo esto en vez de estudiar. Ay, ¿qué insinuas? Que ni estudio ni disfruto. ¿Y esas preguntas qué, Juan? Bueno, así son las dinámicas de integración. Sí, si tuviéramos 8 años. Ah, wow. Sí, Amelia Sosa. Venga, yo subo el nivel. Si dejas de ser doña perfecta esta noche. ¡Jalo! ¡Oh, me encanta! ¡Que seas toda estricta! ¡Arriba las mujeres! Yo nunca he tenido sexo en el trabajo. ¿Es en serio? Basta de tener la responsabilidad de todo sobre mí, ¿sí? ¿Qué? Solo digo, si la panadería hablaran. No panadería. Rellenando donas. Pascualina, aguántate. Esto está más poblado que Catepec. ¿Desde hace cuánto que no te depilas? Desde que entré al convento y me entré ya de arriba. Pues mira, divorciada que se respeta, se depila una vez al mes, mínimo. Siembra la uva, se cosecha la uva, se agita la uva y se sirve la uva. Esto se llama beso de prima, porque es prohibido, pero delicioso. Me encanta, me siento así como en los balneros de Michoacán. No, mejor como en Acapulco, ¿no? O más nice, como en Cancún. ¿Por qué no nos organizamos una línea de esas de conga? Ay, Lola, andas desatada. Ay, pues es que me encanta esto de ser soltera por una noche. Lola, todas las noches eres soltera. No así con esta libertad. Estamos encerradas, Lola. Ay, pues yo me siento más libre que nunca, ¿eh?
¿Qué? ¿Te animas a hacer la línea de conga o qué? Oye, 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 yo tengo un disco de Chayanne en el locker. Ay, ese Chayanne baila bien liviano y bien sabroso. Ay, ya, yo voy por él. A ver. No, 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 no. ¿Cuánto sabes de Brasil y sus depilados? Y ya empezó el arrebatamiento. A lo mejor fue un coyote. Seguro son zombies. Ay, no pensé que me iba a tocar el apocalipsis en el Supertitlán. Estoy listo. No, no, tranquilo, tranquilo, Rafita. Aquí tenemos de todo para sobrevivir. Solamente hay que salir del elevador. Tenemos que empezar a hacer planes. ¿Para salir? No. Si llega el momento, aquí nos vamos a comer primero. ¿Qué? A mí no, lógicamente. Yo todavía tengo muchas cosas por qué vivir. Ay, ¿a ti quién te va a querer comer, hombre? Guácala, no me quiero comer a Rafita. Ha de saber a machaca. Pero por otro lado, yo tengo que sobrevivir. Soy la nueva generación. Tengo que vivir y contar su historia. Eso nos deja con dos opciones. Yo sé que soy el más antojable, pero estoy fuera de la jugada. Y deja de tocarme el pie, ¿eh? No me vas a convencer para que yo participe en el sacrificio. ¿Cómo te voy a tocar el pie desde aquí? ¡Ay, joder, su p*** madre! ¿Entonces quién me tocó? ¡Ay, sí, son zombies! ¡No, no tenemos el lado de los comares! ¡Venga, generación Timbiriche! Extraño a Thalía. ¿Qué, güey? ¿Lo extraño? Quiero que me dejes bien bonita, como esas de las revistas. Ay, hermana, soy gay, no soy cirujano, ¿eh? Bueno, haz tu mejor esfuerzo, Mateo. Hermana, si realmente te quieres sentir bonita, te tienes que aprender a sentir bonita aquí. ¿Y qué hablas? Soy preciosa. Nada más que de pronto conecto con el recuerdo de que mi papá me quiso cambiar por dos vaquillas y pues como que me da inseguridad. La verdad. A ver, no, pero espera. ¿Quiénes son los tres? A ver. Jonás, Marcos y Adonis. No, Jonás fuera. Sí. Ay, yo, tanto. Ay, rápido. Sí, con esa que le hace daño a la leche, qué licadito. Ay, la leche de almendra. Con Adonis, sí, sí, sí. Y me caso con Marcos. Ay, no, ¿qué? Me caso con ¿sí? Marcos. Sí. Si con esas manos carga las cajas. Para marido. No, no, no. ¿Quién sabe con cuántas mujeres ha estado? A ver, siguiente ronda. A ver. Rafita. ¡Oh, su madre! ¿Escucharon? No nos queda mucho tiempo, es momento de votar. Ay, papá, ¿y a ti quién te hizo el líder? ¿Cómo que quién? ¿Eso qué importa? Pues no, muchos estamos contentos con tu desempeño, ¿eh? De acuerdo. Es más, propongo que se haga una votación para elegir un nuevo líder. ¡No vamos a votar! ¿Quién vota porque se elija un nuevo líder, eh? ¿Eh? ¡Judas! ¡Cállate! ¡Cállate! Es más, cada quien va a tener que exponer cómo va a ser su liderazgo después del apocalipsis. Ah, ya sé. Yo propongo que quien tenga el peluche del chulo en la mano es el que pueda hablar. Va, va. ¡Ya! ¡No vamos a votar! ¡Fin de la discusión! ¡Yo soy el líder natural! ¡Punto! ¡Ya! ¡Se acabó la discusión! Devuelve el chulo. Ok, Marcos. ¿Ok? ¿Ok? Ay, Jonás, yo te quiero como un hermano, no, como un hijo. Ay, qué hermano. ¿Tú te vas a bailar? Sí, voy. ¡Ey! ¿Cómo vas? Bien, a veces cuando bebo me da por gritar, pero ahora no lo estoy haciendo. Sí, menos mal. Thank you.
Adiós. Bueno, en su defensa, todas las graduaciones terminan así. Escapa el cartón. El tiempo es hora. Nueva temporada. Mañana a las 3 por Azteca 1. Tienen lo que les pedí para este dolor de cabeza. Sí, padrino. Aliviax. Su efectiva fórmula calma el dolor intenso porque alivia y desinflama con efecto prolongado. Aliviax, grazie. Dolor intenso, Aliviax. Alivio intenso hasta por 24 horas. Contrata una cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex y participa para ganar un año de eventos gratis. Esta es la promo más Citibanamex. ¿Sorpresa? ¡Ey! Estoy investigando. ¿Ah, sí? ¿De qué? ¿Sobre cambios de look? Sobre tú y yo. ¿Qué tú y yo? Creí que las relaciones de empleados estaban prohibidas, pero ya no. Así que podemos darle rienda suelta a lo que sentí. ¿Sí? Sí, pero eres mi jefa. ¿Perdón? Sí, sí. Sigue siendo mi supervisor. Era supervisora. ¿Y eso qué? No me hace sentir completamente cómodo. ¿Sabes? Se puede interpretar como abuso de posición. Tienes razón. Sí. Sí, y es una pena porque en otras circunstancias, esto, tú y yo. Sí. En otras circunstancias. Sí. Nunca miente. Ahí está, clarísimo. Ay, segura. Sí, tu hombre está preso. En la cárcel. Puede ser. O puede ser preso de sus miedos o de una relación pasada. ¿Y qué haces con eso? Liberarlo. Clarísimo. Que mi corazón sea su amparo. Ah, ya me toca. Ya. Parte. Kiri, por lo que fui, por lo que soy, por lo que será. Por qué será. Y dime, ay, no me digas que vas a preguntar. Vas a preguntar del amor. A ver. ¿Aquí está? Paje de espadas. Lo veo. Lo veo, ahí está cerca, a la vuelta de la esquina. Es grandote, pecho palomo. Tiene un paracate rojo. ¿Paracate rojo? Pues de lentes. Puede ser que sea pirata o puede ser que sea del grupo Garibaldi. Ay, ese. Porque no sale por table. ¿Quién es el líder ahora? ¿Quién se merece solo un demato? ¡Ladra! ¡Te mato! ¡Que ladre! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Así, eh! ¿Quién es el líder? ¡Ládrale! ¡Quién es el perro! Amelia, ¿qué haces? Tratando de irme. ¿De irte a qué? ¿A dónde? Bájate, por favor. Tú no me mandas, ¿eh? No eres mi jefe, eres co-jefe. Amelia, ya, ¿sí? Basta, ya, bájate. ¿A quién era la responsable? Tú estás siendo el responsable ahora. ¿Y sabes qué? Eres el co-jefe aburrido. ¡Fuera, fuera, fuera! Co-jefe aburrido, ¿ok? El aburrido, responsable, ¿ok? ¿Qué tal? Ahora, ¿quién es el responsable, eh?
¿Quién es el aburrido? ¿Estás bien? ¿Te dolió? No. No, no solamente los abucheos, pero todo bien. Perdón, pero la verdad me molesta muchísimo que no te tomes en serio mi carrera en niña. Amiga, yo nunca dije eso. No todos podemos vivir de becas como tú, ¿eh? De hecho, yo iba a ir a la universidad. Entré. Pero ¿quién se embarazó en el primer semestre? ¡Ya! La borracha de la banda. ¿Por qué no tratas de hacer la carrera en línea con una hija adolescente, eh? Oh, no sabía. No, ¿y sabes qué? ¿Sabes qué, Jonas? ¿Sí? Bueno, solo un poco cansado de que mes con mes cambie la seguridad. Bueno, no, el código de seguridad. La de seguridad sigue siendo la misma, Pascualina. ¿Qué pasa? Y les voy a decir qué otras cosas no funcionan en la tienda. Las horas extras sin avisar. Y que no prevengan la llegada de letreros nuevos. Pero a partir de mañana las cosas van a cambiar. Gervasio el bueno se acabó. Y ahora va a llegar Gervasio el exigente. Y no le voy a andar reclamando a cualquiera. Mañana me le paran la oficina al señor Encinas y punto, se acabó. Si está satisfecho con su mensaje, marque 1. Para borrar, marque 2. 2. Hola. Aquí seguimos encerrados, vivos, todo bien. A ver si me pudieran regresar la llamada lo más pronto posible, ¿no? Ok, bye, que tengan una súper noche. No, a ver, no me arrepiento de ser mamá. Solo me hubiera gustado serlo después de graduarme. O antes, como Michelle. No sé por qué te estoy contando todo esto, pienso. No, está bien. Gracias por la confianza. ¿Sabes de qué sí me arrepiento? ¿De qué? De esa última botella de tequila. Ya, sí. Oye, ¿y el papá de tu hija? Excelente pregunta. Es una gran historia. ¿Ya se acabó el mundo? ¿Cuántos sobrevivieron? Nos quedamos encerrados toda la noche, pero ya pueden irse. ¡Vámonos! Clara. Yo no vi nada. Jefe. ¿Mamá? Digo, ¿Diana? ¿Vas llegando o te vas yendo? Mi carta de descenso. A partir de este momento dejo de ser Diana, el subgerente, para ser Diana, una asociada más de Supertitlán. Ok, ¿pero por qué? No lo entenderías. Son cosas del amor. Oye, mis amigas todavía están en el after. ¿Vamos? Ay, tengo que ir a la cafetería donde trabajo en las mañanas. Ay, ándale. Bueno, entra tú y ya. ¿Y de aquí a dónde? Permiso, con permiso. Buenos días, chicas. Buenos días.
mira. ¡Mi destino! ¡Alcánzalo! ¡Mi destino! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. No voy a presentar mi examen, ¿eh? Claro que lo vas a presentar. Claro que no, no puedo ir en este estado sin estudiar y en vivo. A ver, Amelia, de eso se trata la universidad. Al final sí te sirvió de algo eso que estudiaste. ¿Qué cosa? Pues la dinámica esa. Al final sí hubo... ¿Cuál fue la palabra odiosa que usaste? Sinergia. Sí. Fue una buena noche. Sí lo fue. No puedo manejar en este estado. ¿Te pido un taxi? No, yo me puedo pedir mi propio taxi. Gracias, pero yo me pido mi propio taxi. Yo soy mi propio caballero, ¿ok? Pues buenos días.